Tomar nuestra Biblia en nuestra mano y vamos a hacer todos juntos nuestra confesión de fe. Alcela ahí. Y diga: Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y si usted lo cree, dé un fuerte aplauso en esta mañana, sabiendo que la palabra de Dios es aquello que nos ampara. El domingo pasado empecé compartiendo con ustedes lo que he llamado esa fe radical o esa fe violenta o esa fe que nos... Hablaba la Tsunamita, así que vamos a seguir con ese tema y he llamado a este mensaje Orar y no desmayar, para tener esa fe radical o una fe que no se da por vencida Para eso vamos a ir a leer nuevamente el pasaje de Lucas 18, del 1 al 8 Donde Jesús nos cuenta una parábola que nos ayuda a entender esta fe radical. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre y de no desmayar. Aquí se asienta esa fe radical, esa fe que no se detiene, que sabe mejor que que puede seguir orando, como nos decía Pastora Ana María, seguir orando la promesa, seguir firme ahí, parado, hasta ver esa promesa hecha realidad. Orar siempre y no desmayar. Verso 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viendo que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, cuando usted lea y dijo Dios, póngale atención porque ahí el Señor está hablándole a su vida. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Amén. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra y mire cómo sin dudar al finalizar esta parábola Jesús está hablando de la necesidad de orar siempre de orar sin desmayar y termina con esta pregunta hallará fe en la tierra qué tipo de fe está hablando el Señor Jesucristo de qué tipo de fe nos está hablando justamente de este tipo de fe de la que su, su iglesia sus hijos aquellos que creen en él no se dan por vencidos. Está hablando de gente que se aferra a los cuernos del altar de Dios y dice, de "Aquí no me muevo. De aquí no me muevo hasta que venga la respuesta, hasta que las promesas del Señor sean un sí amén, cumplidas en mi vida o en aquella situación que estoy hablando." Gente que no tira la toalla, sino que está ahí firme. Gente como la mujer tsunamita del Segunda de Reyes que vimos el domingo pasado. Y vamos a leer también Mateo 11, 12, que fue el otro versículo que vimos la semana pasada, que nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Y ahora es ahora. El reino de los cielos sufre violenta, volia, violencia. Y los violentos arrebatan. Y los violentos lo toman a la fuerza, dice otra versión. Los violentos, de ahí viene esa fe violenta que les digo yo, esa fe que no desmaya. Hemos estado viviendo un tiempo donde podríamos decir que la iglesia se ha vuelto un poquito tímida o un poquito pasiva. Cada uno de nosotros un poquito pasivos. Y nos vemos envueltos tal vez en esas oraciones pasivas. Que si oran por mí, entonces, ¿verdad? Espero que venga del cielo. Espero que Dios me bendiga. Y Dios, si tú quieres, Señor. Eso es un poco pasivo, un poco tímido. Pero si nosotros podemos entender lo que Dios ya hizo, espero en Dios que nos cambie esa pasividad por una agresividad en Cristo Jesús. Porque tenemos que pelear por aquello que Él ya nos dio. Pelear por aquello que es nuestro. La palabra nos dice, el enemigo viene a robar, matar y destruir, mas Jesús viene para darnos vida y vida en abundancia. Y podemos nosotros revisar nuestra vida y decir, bueno, estoy viviendo en esa vida o en esa vida en abundancia o realmente el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir en mi vida. Y empezar a ver qué vamos a hacer, si nos vamos a quedar pasivos ante esa circunstancia o vamos a decir, bueno, si Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, yo voy a vivir en esa vida y en esa vida en abundancia. Y voy a caminar en esa verdad. Para eso debemos tomarlo, debemos actuar, debemos arrebatárselo al enemigo. Porque todo lo que Dios ha prometido es tuyo. Es tuyo. ¿Lo tomarás? ¿Te pertenece? ¿Lo tomarás? Es como aquella persona que le han dejado una herencia y mira cómo se la roban y solo se sienta ahí y dice, bueno, espero en Dios algún día me paguen de vuelta lo que me están robando. Espero que no seamos así, sino que seamos aquellos que estamos viendo que el enemigo está robando y digamos alto, o que estamos viendo que el enemigo está tomando territorio que no le pertenece porque ya Jesús pagó por ese territorio, o sea, mi sanidad, mi bendición, mi vida en abundancia y digamos alto, no voy a dejar que me robes, no voy a dejar que quites aquello que el Señor ya pagó. Debo clamar, debo creer, debo tomarlo por la fuerza. ¿Qué, ¿Qué dice ese pasaje? Los violentos arrebatan. ¿Qué tipo de fe está buscando el Señor? Ese tipo de fe. El tipo de fe como esa viuda. Que aunque el juez fuera injusto, aunque el juez temie, no temiera a Dios, ella estaba dispuesta a estar ahí. Una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que esa promesa, hasta que esa palabra, hasta que Él tomase acción e hiciera una decisión para su vida. Estar ahí, la necesidad de orar y la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora es importante entender que las probabilidades están en nuestra contra. Y para eso vamos a ir a la parábola del buen del sembrador en Lucas 8. Nuevamente leemos las palabras de Jesús que nos cuenta esta parábola y dice en el versículo 5 de Lucas 8, el sembrador va a sembrar la semilla. Una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Dice que una parte cae en la orilla, o sea que fue tomado a la ligera, podríamos decir. Y los pájaros o las aves representan esos espíritus inmundos que tratan de robar la palabra de Dios, que tratan de robarte las promesas de Dios, que tratan de robar aquello que Dios ya hizo para ti, que lo encontramos en la escritura y que puedes tú decir esto es mío. Eso tratan de venir a robar antes de que llegue a tierra. Eh, a buena tierra y que dé fruto efesios 612 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes a contra quién tenemos que venir a pelear contra el enemigo? Contra esos pájaros que vienen a robarse la palabra, contra el enemigo que viene a robarse la palabra del Señor. La Escritura dice: no es contra carne ni sangre. No, vaya a ser, no se vaya a pelear contra las personas. Peleese contra el enemigo que le está quitando, robando aquello que el Señor ya pagó por usted. Aún hoy, mientras estamos compartiendo la palabra con ustedes, muy posiblemente está Él trayendo distractores a su mente, está trayendo cansancio, está trayendo pensamientos de temor o duda, será posible. ¿Y yo qué puedo hacer con eso? Esto es, esos enemigos, esos pájaros que vienen a robar la palabra para que usted no reciba aquello que el Señor tiene para usted el día de hoy. Verso 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cae en un corazón religioso. ¿Se recuerdan ustedes la historia de Esteban? Esteban escuchó lo mismo que aquellas personas que lo estaban apedreando. Él estaba ahí y aquellos que decidieron apedrearles también estaban ahí y recibieron la misma palabra, pero en el corazón de Esteban cayó en una tierra buena. Y él recibió la palabra. Tanto que cuando lo estaban apedreando, se va, muere con una paz, con una tranquilidad. Y no aquello, no aquellos que lo estaban apedreando. La misma palabra. Entonces podríamos decir que en aquellos que lo estaban apedreando, la palabra cayó en un corazón de piedra o al lado del camino. Todos venimos aquí a escuchar la palabra de Dios y unos salen de aquí llenos de fe y otros siguen igual de incrédulos que antes de entrar. ¿Por qué? Porque la palabra cayó en un corazón que estaba listo y dispuesto a recibir. Unos vienen acá enfermos y salen sanos, sin necesidad inclusive de que vengan acá adelante a que oremos por ellos. ¿Por qué? Porque arrebatan la sanidad. Arrebatan de la palabra de Dios. Yo me recuerdo bien cuando en algunos eh, servicios el profeta o hay un profeta que está predicando y se detiene y dice, hay alguien aquí que está arrebatando la palabra de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es? Y voltean a ver y ven, allá, esa persona ahí dan la palabra. Y después usted oye el testimonio que dice, es que yo entré y le dije, Señor, yo no me voy de aquí sin una palabra de ti. Yo no salgo de este lugar sin un toque de tu Espíritu Santo. Arrebata, arrebata. No es pasivo, no es tímido, es arrebatado. Amén. Y esa es la fe que en el nombre de Jesús estamos orando. Venga a mover y conmover su corazón el día de hoy y salgan de aquí radicales. Amén. El versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. O sea, cae una al lado del camino, ni los pájaros se lo llevan, los espíritus inmundos, el enemigo le roba la bendición. Cae en un corazón de piedra religioso que medio brota, empieza a salir, se emocionan aquí, ay, sí vamos, pero cuando salen allá afuera ya se les olvidó todo. Ya no se recuerdan, llegan a su casa y de qué predicó, no me acuerdo. Y otros dicen que empieza a crecer, sí, pero los espinos lo ahogan, cae entre espinos, lo que el enemigo no logra con estorbos de demoníacos, viene a tentarlos en su propia concupiscencia, tientan nuestra alma para que pequemos, para que ahoguemos esa palabra, esa semilla. ¿Y cuáles pueden ser algunas de esas espinos que crecen? Bueno, preocupaciones de este el mundo. Usted sale de aquí lleno de fe, cargado de fe, y lo primero que encuentra es ese problemón, esa situación difícil. Y ¡oh! Eso es lo que está hablando. Ahoga la fe, ahoga la palabra, ahoga lo que usted cree. O tentaciones de riquezas injustas. Cuando nuestro corazón se va por aquellas riquezas, por mamón, por el señor del dinero, en vez de tener nuestro corazón correcto delante de Dios, y sabemos que Él es el dueño del oro y de la plata, y sabemos que Él quiere que usted tenga oro y plata, pero no para que sea. De su beneficio solamente Sino que para que usted pueda bendecir a muchos ¿Cómo está el corazón? Pero esa es otra tentación de riquezas injustas O oh, deseo de otras cosas El desear más y más y más Estos son algunas de las cosas que ahogan Esas promesas, esa palabra de Dios en su vida Verso 8, Lucas 8, 8 Y otra parte dice Cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. ¿Quiere usted un fruto a ciento por uno? Amén. Tenemos que cuidar nuestra vida porque es un porcentaje de tres a uno. Pero esta es la nota positiva: hay cuatro categorías de receptividad de la palabra, tres negativas y una positiva. Y una dice: cayó en buena tierra. Y aquí está el principio de morir. No, pues que era buena, pero es bueno. Pero es el principio de morir. Juan 12, 24 dice: De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, por eso es un concepto de, de morir, porque tiene que caer y muere muchas veces cuando nosotros recibimos la palabra de Dios ella nos habla nuestra vida y hay situaciones de nuestra vida que tenemos que corregir cosas que tenemos que arreglar cosas que tenemos que decir Señor bueno esto me gustaba pero no es tuyo así que que muera en el nombre de Jesús yo no quiero nada que no sea tuyo así que morimos poco a poco pero esa semilla de la palabra de Dios dice que tiene que morir y da fruto, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando la palabra cae al corazón, cae para ser enterrada. Ahí tiene que dar ese fruto. Da el fruto cuando cae a tierra fértil. Y ese corazón para hacer esa tierra fértil tiene que estar atento, tiene que estar receptivo, tiene que retener la palabra y tiene que estar listo para ser 100% productivo porque da un fruto a él. 100%. Tome la palabra y póngala en práctica inmediatamente. No deje que pase mañana, sino que aplíquela, aplíquela a su vida. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Mire, es fácil, nuestra actitud debe ser una que dice, si el deseo de Dios es que seamos victoriosos, que seamos cabeza y no cola, nosotros también deseamos ser victoriosos. Si el deseo de Dios es que yo sea más que victorioso, yo voy a ser más que victorioso, victoriosa. Ese es mi deseo. Y si alguien va a perder la batalla, que sea el diablo, no yo. Amén. Esa debe ser nuestra actitud. Dios nos llamó para ser victoriosos, no víctimas. Amén. ¿Se recuerdan ustedes ese versículo que dice, somos más que vencedores en aquel que nos amó? Romanos 8:37. Más que vencedores en aquel que nos amó. Y tal vez ustedes se recuerdan, pero déjenme contarle nuevamente esa definición de ser más que vencedor. ¿Se recuerdan ustedes de esos dos luchadores que están en el ring peleando? Uno de ellos es el campeón y el otro quiere ganarle para ser el campeón. Y tienen un premio de un millón de dólares aquel que gane. ¿Quiénes de ustedes les gusta aquí ver box? Dos, tres manos. A mí tampoco. ¿Por qué? Porque empiezan a pegarse bien duro, ¿no es cierto? Y empieza a correr la sangre. Y empieza a verse esos ojos morados y todos golpeados y la nariz rota y la oreja y bueno, y todos hechos pedazos. Y dice uno, ay, ¿cuándo se va a acabar esto ya? Porque están todos golpeados y en eso se oye la campanita que ya se van a sentar a sus lugares un ratito de descanso y no les dura mucho. Les quitan eso de la boca y uh, sale sangre. Terrible o no. Una lucha a muerte. Y muchas veces uno se imagina peleando con el diablo así, ¿no es cierto? Ay, todo golpeado, todo amoreteado. Pero tengo una buena noticia. ¿Qué pasó con este luchador? Y entonces están en la, en la pelea de box y hay un ganador. Igual, todo morateado, todo golpeado, todo quebrado, ensangrentado. Y le dan su millón de dólares. Ah, se va feliz a su casa. Fue el vencedor. Y llega con su cheque. Y cuando llega a su casa, se lo da a su esposa. Eso es bueno, ¿sí? Pero espérenme, todavía no. Se lo da a su esposa. Él que ganó la batalla fue el vencedor. La esposa es más que vencedora. Amén. Amén. Y qué dice Romanos 8:37. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. ¿Qué es lo que quiero decir? Jesús peleó la batalla en la cruz del Calvario. Dice la escritura que Él ganó, venció a Satanás. Lo expuso públicamente. No le queda nada. Nada. Ya está vencido. Ese que perdió en el, en el ring puede decir, no, 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 no. Fue injusta la pelea. Quiero que me devuelvan o que me den a mil millones de dólares. Lo más que van a hacer es que van a poner un replay, ¿no es cierto? Y van a poner unos jueces ahí, van a ver la pelea otra vez y decir: Lo siento, no es cierto, usted no ganó. Y eso es lo que sucedió en la Cruz del Calvario: Jesús ganó. Jesús venció. Jesús hizo que fuera una públicamente. Despojado Satanás en la cruz del Calvario. Y Él nos entrega a nosotros su palabra y nos dice, aquí está todo. Aquí está. Ustedes tienen ese cheque. Ustedes tienen la, la victoria en sus manos. Eso es ser más que vencedores. Eso es lo que Dios ha hecho. Y ahora el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Ese es el lugar donde Dios lo puso. Nosotros somos sus amados, su iglesia, su novia, que tenemos la verdad en la mano. No tenemos ya que luchar la batalla porque ya la luchó Él. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que decir, este es mi territorio, esta es la verdad, esto es lo que Jesús hizo y ahora fuera fuera mentiroso, fuera a aves que roban la, la palabra, fuera aquel que quiere robar, matar y destruir en mi familia, fuera aquel que viene a robarme las finanzas, el matrimonio, a mis hijos, a mis padres, fuera. Yo creo que Él trajo vida y vida en abundancia. Él trajo bendición. Él nos trajo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos trajo autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo aquello que el enemigo ha hecho sobre tu vida. Tú tienes autoridad. Es esa esposa que tiene el cheque y dice: ¡Ay, ahora me lo puedo gastar! ¿Podemos nosotros venir a.? Tomar posesión de aquello que Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la batalla que tenemos que hacer. Poner al enemigo en su lugar. Esa es la batalla. Ya no nos toca salir amoretados y ensangrentados y todo eso ya Jesús lo hizo. Amén. El que se da por vencido debe ser el diablo, no nosotros. Él es el que se tiene que enterar. Y tú solo dárselo a notar. En Lucas 18 la viuda no se dio por vencida. De igual manera no te des tú por vencido. Pero tal vez tienes una fe tímida. Y esa fe tímida puede ser intimidada. Pero no te dejes. Tal vez le da ánimo el saber que Dios nunca quiso que el diablo corriera o nos corriera a nosotros o viniera detrás de nosotros puñándonos o haciéndonos mal. Él quería que nosotros viniéramos y fuésemos esos actores que vienen a tomar el lugar que Dios nos ha dado. ¿Se recuerdan ustedes la armadura de Dios? Miremos las armas de esa batalla en Efesios 6. Casi todas son de protección. Dios nunca esperó que nos quedáramos dormidos, sino que nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros, cada uno, Él espera que nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza. ¿Y qué nos da? Nos da un casco para protegernos, nos da una coraza para proteger el pecho, nos da un cinturón para proteger nuestra... La verdad, nos da zapatos, nos da escudo y nos da espada. Nos protege. Pero si usted se da cuenta, deja destapada un área de, nuestra, de nuestro cuerpo. ¿Cuál? La espalda. La espalda no está cubierta. ¿Por qué? Porque la intención de Dios no es que el enemigo esté atrás de nosotros dándonos por la espalda sino que la intención de Dios es que nosotros vengamos a atacar al enemigo y sacarlo de donde está, el quitarle la autoridad que él puede haber ten, eh, tomado, sacarlo en el nombre de Jesús y nos da la espada, esa arma ofensiva que es la palabra de Dios, y con ella tú puedes atacar al enemigo y vencerlo. Lo cortas, le pones bajo la planta de tus pies, lo derrotas en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es la que Él nos da. Sus promesas, su palabra que nos dice cuál es el territorio que Él nos ha dado. No es la espalda. Y no te dejes que el enemigo esté sobre tu espalda o esté apuñalándote en la espalda. Ponte en el lugar que tú te corresponde estar como hijo de Dios, como aquel que sabe que Dios ha ganado, tú corriendo en contra de Él, no al revés. Porque dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Y Dios siempre tiene a sus hijos en esos lugares difíciles. Tal vez tú dices, ay, es que yo estoy ahorita en un lugar apretado, estoy en un lugar complicado, estoy en un lugar difícil donde de verdad el enemigo ha venido en contra mía. Pues volteese y venga usted en contra del enemigo. Esa es nuestra posición. Quítelo, sáquelo de ese lugar. Establezca cuál es su territorio. El territorio que Él ha ganado para usted. Y es el tiempo donde nuestra fe se debe mantener firme. Dios te llamó a libertar a aquellos que están atados, atados por las drogas, a tomar control de las finanzas, tomar control donde el enemigo ha tomado control. Te toca a ti venir y decir, yo voy a ser aquel hijo, aquella hija que Dios me ha llamado a ser. Hay que poder libertar a los que están atados del alcohol, del pecado. Bueno, tomar el territorio donde el enemigo ha robado y no dejarte intimidar por él. Porque eso es lo que él quiere traer, intimidación. Pero recuérdese usted de ese ring y ese le va a ayudar a recordarse que sí, el enemigo puede hacer esas espumas y decirle, no, es que yo vengo en contra tuya. Pero usted le puede decir de vuelta, ya Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y ahora, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, usted lo ata y le pone debajo de sus pies. Amén.